Para el proceso de digitalización de la matrícula en PDF vamos a utilizar una aplicación como Microsoft Office. Al abrir el programa nos aparece esta pantalla de inicio, pulsamos sobre acciones y aquí tenemos la opción tanto de firmar un PDF que ya tengamos digitalizado, por ejemplo el PDF que hemos recibido de la matrícula, o bien digitalizar en PDF tanto la matrícula ya firmada en todas sus hojas. Como aquellos documentos que nos precisan desde Secretaría para completar la matrícula. Usamos en Digitalizar en PDF. Es un recuadro rojo que trata de buscar el eh, documento. Una vez que hacemos la, la foto, nos va a aparecer un recuadro blanco que eh, nos permite ajustar a los márgenes de, de forma muy precisa, si veis en los, las esquinas aparece también una, una lupa que nos va a permitir ajustar al documento, pulsamos en confirmar y eh, si fuese la única hoja que tenemos que digitalizar pues ya habríamos acabado pero como hay varias simplemente le tendríamos que dar a agregar y repetimos el proceso Una vez que hemos eh, finalizado la digitalización, le damos a Listo y procedemos a guardarlo. Buscamos el lugar en el que queremos guardarlo, le cambiamos el nombre. Y una vez que están guardados los cambios, ya podemos subirlo junto al resto de documentación en enlace que nos han facilitado en el proceso de matrícula.